Buenas noches. Bienvenidos a un lanzamiento y a una noche mágica. Un lanzamiento virtual y presencial como nos ha tocado cohabitar últimamente desde que el planeta entró en una pandemia. Pero esa magia la vamos a vivir plenamente hoy, gracias a este lanzamiento de los 100 años del nacimiento del maestro Alejandro Obregón en Barcelona. Ediciones Gama, Davivienda, el Grupo Bolívar y Seguros Bolívar, con sus presidentes. Gracias a Miguel Cortés, gracias a Efraín, y estoy con el presidente de Seguros Bolívar, Javier Suárez, quien nos va a dar la bienvenida. Vamos a hablar de luz, de poesía, de sombras, de animales míticos y reales, de violencia, de naturaleza, de mujeres, de amor. Todo eso y mucho más fue el maestro y sigue siendo el maestro Alejandro Obregón. Se han escrito muchísimos libros, pero yo creo que este, Ediciones Gama, con un gran equipo de mujeres, que es imposible nombrarlas a todas, pero con un ojo visor, su nieta, Catalina Obregón, y muchas más. Yo quisiera nombrarlas a todas. Javier, tus palabras. Pilar, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta ocasión tan especial, en la que una vez más, como ya es tradición cada año, estamos presentando la edición de nuestro libro de arte en homenaje a aquellos artistas que han marcado un hito en la historia del arte colombiano. Hace 42 años, Seguros Bolívar publicó el libro Alejandro Obregón, un homenaje a la obra de uno de los más grandes artistas de la escena plástica nacional y quien indiscutiblemente ocupa una posición central en la historia del arte colombiano y latinoamericano en el siglo XX. Su obra se ha constituido como un referente del arte contemporáneo en el país y objeto continuo de estudio. Para celebrar el centenario del nacimiento del artista, que tuvo lugar en Barcelona, España, el 4 de junio de 1920, Davivienda y Seguros Bolívar, en compañía de la familia Obregón, publican este año un nuevo libro, Alejandro Obregón, pintor 1920-1992, el cual apunta a un conocimiento mucho más profundo de su obra, desde los diversos intereses que se encuentran en toda su producción pictórica. En primer término, esta publicación aborda las relaciones de su obra con el arte latinoamericano, que fueron determinantes en su evolución como pintor. En segundo lugar, se analiza su relación con los paisajes que conoció y habitó para luego determinar el estrecho vínculo que estableció con la cultura, la injusticia y la violencia. Por último, se exalta su pasión por el medio ambiente y la defensa que ejerció de la naturaleza desbordante y amenazada. Adicionalmente, el libro presenta en primicia una selección de más de 40 dibujos inéditos que reflejan la génesis de sus pinturas. Trazos y bocetos que darán paso a cóndores, toros, aves, iguanas, barracudas y personajes que habitaron con dramatismo el universo de Obregón. Queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a Álvaro Medina, Nicolás Gómez Echeverri, Isabel Cristina Ramírez y Eugenio Viola, quienes con su maravillosa participación han hecho posible que las páginas del libro nos lleven por un fascinante recorrido para redescubrir con nuevos ojos los intereses tan vigentes hoy en día para el arte contemporáneo de este artista vivaz, inquieto, riguroso y adelantado a su tiempo. Gracias también a Camilo Chico y a Catalina Obregón, a quienes debemos una curaduría impecable. El proyecto editorial estuvo a cargo de Ediciones Gama y Artes Gráficas Palermo, con la dirección editorial de Carolina Zuluaga, quienes juntos lograron una vez más una publicación intachable. Esperamos que disfruten de este nuevo libro que celebra la vida artística de Alejandro Obregón, gran creador, fuente inagotable de imaginación, fuerza y fantasía, que con su paleta brillante y luminosa se convirtió en testigo apasionado de los avatares en Colombia y cronista incansable
de la geografía y los paisajes del Caribe y la cordillera de los Andes, así como de su flora y su fauna. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, yo creo que en los libros quedan. Y este libro definitivamente va a quedar para las nuevas generaciones. Pero antes de hablar con estas tres miradas que tengo a mi lado esta noche, son cuatro realmente, pero Nicolás no pudo estar, vamos a ver a Obregón. Vamos a ver la calle de la factoría. Vamos a ver esas visiones de sus amigos. Y de eso se trata este video, que yo les digo que me pareció muy corto. Ojalá pudiera haber sido más largo, pero como esto también es virtual, no solo presencial, los minutos corren. Así que con ustedes, un video con las diferentes miradas de cuatro diferentes amigos de Obregón, porque el más amigo de los amigos fue Obregón. Calle de la Factoría, contra muralla. Ahí comienza toda una sucesión de anécdotas, de cosas que pasan. Él creaba magia. Un par de ojos azules, un bigote, así que le llegaba aquí, un pelo mono. Muy, muy fuerte, con manos de albañil. Siempre desordenado, siempre con manchas de pintura. Y unos ojos tan azules y transparentes que a través de ellos se le podía ver el cerebro lleno de colores. ¿Cómo hace falta Obregón? Primer recuerdo que yo tengo de mi abuelo es cuando íbamos chiquitas, nos llevaban a la casa, a la factoría. Yo llegué a Colombia en el 68 y las primeras dos personas que conocí han sido lo más importante de mi vida. Mi mujer Jacqueline y Alejandro Obregón, mi compadre. Y comenzó una amistad que ha durado hasta su muerte. Yo conocí a Alejandro Obregón gracias a Álvaro Cepeda Zamudio. Fue en algún almuerzo de esos que Álvaro organizaba en Barranquilla, un sancocho en Barranquilla o algo así, y hicimos una buena amistad. Y en el estudio él pintaba las paredes y había cuadros sin terminar y... Subir al estudio era como subir, no al paraíso, sino al infierno, porque eso era colores por todas partes, mesas enteras llenas de... Pinceles, colores en el suelo, colores en sus manos y las uñas. Un pintor de una disciplina inexplicable. A cualquier hora que Alejandro llegara, no importaba si había estado con trasnoche o no trasnoche. Él todos los días se levantaba a subir al estudio, 7 de la mañana ya estaba pintando. Entre el lunes y viernes era religioso a su disciplina. Él me decía, ah, es algo el talento, pero el oficio. Él necesitaba era pintar, estarlo haciendo. Un hombre que solamente quería pintar todos los días. Lo demás no le interesaba mucho. Y el cuento de él que es que nunca pensaron que él fuera a ser artista o que pues su papá le decía, pero ¿cómo vas a ser artista? ¿Cómo vas a ser pintor si tienes una fábrica? Ven y te encargas de la fábrica. Y él nunca dejó de hacerlo. Hasta, mejor dicho, los últimos días de su vida estuvo pintando. Él siempre pintó. Todo artista se pasa la vida entera encontrando su estilo. Toma la vida entera a hacerlo. En un momento Obregón se siente capaz de pintar y de pintar con un estilo propio. Porque Obregón encontró su propio lenguaje, encontró su fauna personal, encontró sus cóndores, encontró sus toros, encontró sus barracudas, encontró exactamente
lo que amaba, el Caribe. Él empezó a salirse del molde y a generar su propio estilo y también sin importarle lo que dijeran. Esos colores, lo dice, ese amor por esa naturaleza colombiana. Una cosa que dice mi tía Silvana es que en un cuadro de Alejandro tú ves que vive. Entonces, si es un viento, tú ves que el viento pasa. Si es un toro, tú ves el peso y la casta del toro. Obregón no pintaba objetos, no pintaba naturalezas muertas, no pintaba su propia fauna. Obregón pintaba emoción. Él siempre tuvo varias preocupaciones desde antes de que ya fuera conocido lo que estaba pasando en el medio ambiente, incluso con el tema de la violencia. Fueron dos temas muy importantes para él y que son transversales en su obra. Él empezó a pintar para denunciar. Él decía, uno no se puede quedar callado, yo tengo que denunciar. No, que ese es otro tipo de cuadros de Alejandro. Ya no es solamente la emoción de la belleza, sino la emoción de estar defendiendo una causa justa, ¿no? Desde donde nace la violencia, por favor, el más importante cuadro que se ha pintado en Colombia y que fue pintado totalmente en pinturas grises, en color castigado, en el dolor de la mujer y sus senos hechos montaña. Yo creo que lo más acertado para definir a Alejandro Obregón sería decir que era obregoniano. Creo que merece existir el adjetivo obregoniano en la lengua española, porque encierra tantas cosas, encierra talento, encierra magia. El que conoció a Obregón sabe de qué le estoy hablando. Luego lo definió muy bien Felisa Bursten, escultora, amiga de él, diciendo, no necesitamos que pintes, nos basta con que existas. Eso era Obregón, era ante todo un ser humano arrasador, maravilloso, no quedaba con los ojos abiertos al oír sus respuestas, al ver sus actitudes y tal. Maestro, a ti una mano ha salido de unas nubes, te ha sacado por acá y ha dicho, tú serás Obregón. Coño, qué nombre para ser pintor, le decía Picasso. Y odiaba la fama, curiosamente el más famoso en Cartagena era él, y odiaba la fama. Sí era muy famoso y la gente lo reconocía, pero él siempre fue muy relajado. Él en Cartagena andaba con su bermuda y su camisa y iba al mercado a tomar jugo de naranja por la mañana, conocía a la gente en la calle, andaba en un Fiat 147 destartalado. Porque en el fondo de Alejandro había un hombre tímido. Alejandro tenía esa particularidad de saber amar sin límite. Fue un gran amigo de sus amigos. Disfrutaba de la amistad y los amigos de Obregón eran un tipo chévere, ¿no? Entonces le gustaba comer y le gustaba bromear y le gustaba contar historias. Él le encantaba lo que eran las comidas tradicionales y era la comida que nos comíamos en el almuerzo todos los domingos en las reuniones que hacíamos en la casa. Gallina a la cartagenera. Mi amistad con Alejandro no fue a través del arte, fue a través del cariño, del amor, de la amistad irrepetible. Ese gran amigo fue alguien que nunca tuvo para nadie displicencia. No conocía la arrogancia. Y Alejandro conmigo no tuvo sino belleza. Generosamente le regaló a cada uno de cuatro o cinco amigos, dijo, te voy a dar un cuadro, pero no es para que lo cuelgues en la pared de tu casa, es para que lo vendas cuando tengas una necesidad. Que tu hijo va a entrar a la universidad y no tienes la matrícula, lo vendes. O que tu mujer necesita una operación, lo vendes. Yo tengo un fresco de Obregón, un ladrillo, que tiene 45 años. Increíble, 40 años y ahí está entero. Yo tengo regalados de Alejo 16 obras que las puedes ver aquí en mi casa. Y nunca me quiso vender una,
porque me decía, tú no tienes plata para comprarme una obra a mí. Tú eres mucho mejor persona que pintor. Y él me decía, ay, Salvo, quisiera ser un hijo de puta y pintar como Picasso. Ay, Alejandro. Ese fue el Obregón que yo conocí, el Obregón persona. No hay nadie que pueda decir algo que no sea absolutamente grato frente a Alejandro Obregón. Y tal vez quisiera subrayar cómo cada uno de esos cuatro hijos están hechos a su medida. No he conocido padre que amara tanto a su hija. Creó magias para ella siempre. El gran amor de Alejandro Obregón fue su hija Silvana. Ese señor era enamorado de esta niña. A cada uno lo quiso de un modo especial. Cuánto amor tuvo por Silvana. Cuán confiable fue Diego. Cuánto le exigió a Rodrigo. Y cómo quiso a Mateo, el científico, el que se había librado de las garras del arte. Y Silvana y Alejandro tuvieron tal complicidad, tal capacidad de amarse, que Alejandro muere en los brazos de Silvana. Ese tipo de cosas tenía de golpe Alejandro, ¿no? Un hombre de una bondad que se le veía, era integralmente bueno. Yo no puedo hablar de él sin que se me salgan unas lágrimas. Es muy difícil que se vuelva a dar un Alejandro Obregón como ser humano extraordinario, resplandeciente, es muy difícil. Tan arrasadora su vida, tan extraordinaria, que con eso bastaba. Los seres humanos no somos lo que queremos ser, sino lo que las circunstancias nos llevan a ser. Y él no. Él fue lo que quiso ser. Alejandro y sus amigos. Alejandro entrañable, generoso, apasionado, enamorado. Alejandro caótico, Alejandro fantástico. Ahí está. Pero aquí estoy con estas tres miradas. Fantásticas, estudiosos, profesores, curadores, historiadores, maestros. Voy a comenzar con Álvaro Medina. Bienvenido. Maestro, tantos ensayos, tanta amistad, tantas anécdotas. Pero concentrémonos con Latinoamérica, con esa parte del libro que es fascinante y maravillosa. Pero Obregón, ante todo, fue un hombre justo. ¿Qué tan justo fue el arte latinoamericano con Obregón? Gracias, Pilar, por la introducción, que ha sido magnífica. Antes de responderte, quisiera hacer un comentario sobre el libro. Gracias. Lo he mirado con detenimiento y pienso que la curaduría que hicieron Catalina Obregón y Camilo Chico está realmente bien hecha. Porque, digamos, una de las luchas que yo he tenido a nivel latinoamericano en relación con Obregón es que los libros de Obregón que se habían publicado, digamos, de unos 15, 20 años para atrás, que fue la experiencia que yo tuve en París, eran unos libros que las curadurías no estaban bien hechas y la calidad de las reproducciones no daba para realmente apreciar
la calidad de la pintura de Obregón. De manera que creo, y por eso hago esta introducción, que este libro va a finalmente permitir que los historiadores de arte y curadores de arte latinoamericanos visualicen la obra de Obregón. ¡Qué importante lo que está diciendo! O sea que por falta de un buen libro, por falta de una buena impresión, no clasificaba al maestro. Empecemos por ahí, entonces. Entonces lo descalificaban por no conocerlo, por no poderlo tener real. Así es. Uy, no, pero qué locura. Así es. Es una de las razones por las cuales cuando me pidieron un artículo para este libro, comencé a pensar qué aspecto podía tocar yo de Obregón. Uh-huh. Y decidí finalmente situarlo en el contexto latinoamericano. Claro. O sea, hacerle ver a los historiadores de arte que, cuál es exactamente la posición de Obregón. La dimensión. Y la dimensión. Entonces, yo hago un recorrido de los maestros del arte latinoamericano que consideran el paisaje como el elemento esencial de su obra. Pero no estamos hablando del paisajista tradicional. No. Que ve al frente, ve un panorama y, digamos, lo reinterpreta en su cuadro. Aquí estamos frente a una serie de pintores que sí ven el paisaje, pero lo transforman. Claro, el horizonte lo dejó de un momento dado sin que le temblara la mano. Exactamente. Y lo que hacen es trabajar lo que yo llamo un paisaje, un espacio activo, no exactamente un paisaje. Y aquí, más adelante vamos a hablar de eso, yo coincido con unas apreciaciones en los artículos que están en el libro de Isabel Cristina Ramírez, de Eugenio Viola y de Nicolás Gómez. Bien, los artistas latinoamericanos que yo menciono son los siguientes, es importante mencionarlos. El venezolano Armando Reverón, la brasileña Tarsila do Amaral, el uruguayo Pedro Figari, el cubano Carlos Enríquez, el también uruguayo José Cunio, hasta aquí son artistas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. El doctor Atel de México, Günter Gerso de México también, Alberto da Veiga Guiñar de Brasil, Nemesio Antunes de Chile y Guillermo Trujillo de Panamá. Lo que es increíble cuando uno traza el hilo conductor que de alguna manera los une es que resulta evidente una tendencia del arte latinoamericano que no ha sido debidamente estudiada hasta ahora, que se centra en el espacio que vivimos. Y ese espacio lo transforma de una manera simbólica, de manera que va más allá del simple paisaje. Y eso sabemos que fue lo que Alejandro Obregón hizo en su pintura. Cuando uno ve un cóndor o uno ve una barracuda, ve un cóndor y algo más que un cóndor. Ve una barracuda y algo más que una barracuda. O por ejemplo, una flor carnívora, ¿no? Esa es la magia de la pintura de Obregón. O unos vientos debajo de las axilas del cóndor, dándole más importancia al viento que al cóndor, porque están en las axilas del cóndor. O sea, es tratar de interpretar toda esa simbiología que él mimetizaba con todo su tema personal. Porque lo que era Alejandro era personal, era un compromiso real con cada cuadro, maestro. Alejandro pintaba lo que vivía. Exacto, sus vivencias. Y quiero insistir que en esta tesis, es una tesis compartida con mis colegas en el libro. Claro. Porque ellos en sus textos también tocan ese aspecto fundamental de la pintura de Alejandro Obregón que lo hace un pintor único en América Latina. Y es ahí que la falta de proyección de lo que es su pintura y su significación resulta desconcertante. Desconcertante. ¿Y qué tal el tema de ese bagaje, de ese equipaje que trajo él con él a Colombia cuando llegó, donde transformó realmente esa pintura hasta entonces preestablecida y cambió la forma que los contemporáneos en su momento quisieron todos pintar como Obregón? Ser Obregones a su estilo. Pero es que él llegó con el modernismo. Llegó con un verdadero primer arte moderno a Colombia.
¿Qué traía, maestro? ¿Qué traía en su equipaje? Traía en su equipaje, te voy a decir qué. Una educación por fuera de Colombia. Claro. Él se educa entre España, Inglaterra y Estados Unidos. Comienza a pintar. Y eso le permite tener una visión que los artistas colombianos de la época, de la generación anterior, y algunos casi contemporáneos de él, no tenían. No. En parte porque Colombia no tenía grandes museos tampoco. Hay que recordar una cosa que también que es muy importante. En América Latina, buena parte de los pintores, yo diría, y los historiadores de artes, como yo por lo menos, nos nutríamos de libros. Y esos libros en la época eran en blanco y negro. Aquí vale la pena recordar una frase de Picasso, decía: yo veo más color en una reproducción en un libro en blanco y negro que a color. Porque el color en la época, estoy hablando hasta más o menos el 60 y pico, el color de la época en los libros no era confiable. Y entonces había que adivinar si ese azul que uno veía era realmente el azul del cuadro. No, y además Obregón decía: ¿qué hago con los colores primarios? Solo hay amarillo, azul y rojo. Mi sueño es inventar un nuevo color. Realmente sí que lo inventó, inventó muchos colores, porque cuando él dijo que a él le llegó la violencia en grises, que la hizo en 2 días lleno de rabia y que no podía ser sino gris, negra y blanca, al fin y al cabo eso es inventar un color. Sí, exactamente. Aquí algo que se menciona poco en los estudios sobre Obregón, que es importante recordar, su pasión por Matisse. Yo recuerdo que él una vez me dijo a mí en la cueva que a él le interesaba más Matisse que Picasso. ¿En serio? Sí. Y me dijo: es que Picasso es dibujante. Y a mí me gusta Matisse porque es pintor. Pintor. Es un pintor que trabaja con planos de color y no hace contornos con líneas como hace Picasso. Y el azul matisiano. Y de ahí que Alejandro Obregón fuera desaforado con el color. Claro, el azul matisiano. Entonces usted va a seguir dándole con toda la razón a Álvaro Medina al tema de volver más global lo local, en el sentido de Alejandro, que se le reconozca, que se le equipare, que se le dé el sitio que se merece y más. Por supuesto, pero tú mencionas una palabra que es clave, local. García Márquez también es local. Claro. Y es que lo universal nace de lo local. Es que entre mejor sea el local, es más global. Y Alejandro Obregón es uno de los pintores que realmente supo interpretar lo local y volverlo universal. ¿Cómo fue de local? Otra cosa es que nuestra capacidad de proyección de Colombia en el área del arte es bastante reducida. Es verdad. Tenemos un gran libro, maestro. Así es. Bueno, pues yo creo que en la parte latinoamericana, bueno, ya tienen ustedes el libro y lo van a poder disfrutar porque ya va a llegarles, porque hoy es un piso de diciembre y llega con toda su alegría y llega este libro de David. Pero vamos a hablar de la cultura. Me obsesionaba el tema injusto, la política. Isabel Cristina, la violencia. ¿Cuáles eran esas obsesiones y cómo lo reflejas en el libro y qué tanto tiempo te tomó? ¿No oyes? No tengo micrófono, ¿sí? ¿No tiene micrófono? Sí tiene. ¿Sí? Sí, te oyen perfecto, pero... Okay. Fue un tema muy importante para Obregón. Realmente el tema político se convirtió también en un asunto súper estructural en su carrera. Y creo que eso fue como, pues está muy presente en toda la carrera del maestro, pero realmente ha sido... O sea, esa generación de artistas siempre se les ha vinculado como esa idea del arte moderno, que es autónomo, que se dedica mucho al color, a la forma y muy poco a la política. Justamente en ese momento se hablaba mucho del artista como el artista autónomo, que no se mete en temas políticos, y justamente Alejandro Obregón hizo todo lo contrario. O sea, y ahí están las obras, digamos, como evidencia de ello, y nos quedan unos
íconos que son importantísimos en la historia del arte de nuestro país, como La Violencia, que justamente es una obra que nos sigue interpelando aún hoy. En el libro yo planteo básicamente dos hipótesis que me parece que puedo como esbozar aquí rápidamente. La primera es que se ha hablado mucho del Alejandro Obregón paisajista y el Alejandro Obregón político. Yo lo que veo, o que se preocupa por la violencia y el país, que le duele el país, yo en mis investigaciones lo que he visto es que no están tan distantes esos dos Obregones. Claro, claro. Que en realidad cuando Alejandro Obregón investiga el paisaje, investiga los animales, investiga estas fuerzas y estas potencias de la naturaleza, está en esa intuición tan tremenda que tenía, está viendo esas fuerzas y esas potencias y ese delirio de la muerte, por ejemplo, en la naturaleza. El ganado. En el ganado. El ganado ahogándose. El ganado ahogándose, las aves pescando y muriendo, los alcatraces heridos, son las sus bestias calcinadas. La ceguera de las águilas. Las cegueras. Son muchísimas las series que nos hablan de esa obsesión de Obregón por esa violencia que él estaba tratando de desentrañar. Entonces yo lo que veo es que no es tan distante, que realmente él está investigando, y ahí es donde yo encuentro que él es capaz de crear una cosa tan increíble como la violencia, porque fue capaz de pensar la violencia en los cuerpos, en un cuerpo como esta mujer tendida. En el seno de la mujer tendida. Exacto. y embarazada. En los cuerpos, pero también en el territorio. Claro. Entonces, Alejandro Obregón, en ese sentido, es un paisajista impresionante, porque no es un paisaje que se contempla y se mira para ser reproducido, sino que es un paisaje que está viendo como un territorio, como un escenario donde sucede la cultura, donde sucede el mundo, e inevitablemente lo vio atravesado por esas fuerzas de la violencia de nuestro país, a las que él siempre fue muy sensible. Sí, pero hay un tema que a mí me impresiona y me apasiona, y nadie mejor que tú, Isabel Cristina, que has sido profesora, que has escrito tanto, que has sido curadora, investigadora. Esos rituales de Obregón, esas mesas donde se metía con la cristiandad, porque el estudiante muerto, la sangre del estudiante, pero la vuelve un collage al mismo tiempo, como que la fragmenta, ¿no es cierto? Pero está, uno ve el brazo de Cristo, uno ve el cáliz, ve el sacrificio, ve como había una mezcla que a mí me apasiona el tema, y cómo hace para tener esa coherencia y al mismo tiempo esa credibilidad como pintor. Bueno, ahí tú tocas otro tema fundamental cuando él aborda el tema de la violencia. Y es precisamente la fuerza de esa intuición de Alejandro Obregón, sí, lo llevó a investigar el tema de la violencia también desde muchas de las simbologías cristianas. Tenía clarísimo que en Colombia y en América Latina en general no puede, o sea, no nos podemos desligar, ¿no? Nuestra violencia está absolutamente atravesada por toda una tradición judeocristiana. Claro. que nos un invade. Yugo, un yugo. Totalmente. Sí, claro. Y entonces son muchísimas las simbologías que aparecen y reaparecen continuamente en su, y además porque fue pues increíblemente bien formado, como ya Álvaro lo decía, los jesuitas de Liverpool. Sí, eso viene de ahí. Él, claro, tuvo una formación, claro, pues muy cosmopolita, era un tipo muy inteligente, muy culto también. No, Boston. Y eso le dio pues toda una cantidad de elementos para, porque él todo el tiempo hablaba de una mezcla entre intuición e intención, ¿no? Entonces está todo este elemento religioso, que además es bien interesante porque de ahí se ha desprendido también para el arte contemporáneo en Colombia, que aborda el tema de la violencia. Hay artistas que siguen pensando y repensando este asunto de los elementos cristianos que están allí. Entonces vamos a ver los cáliz, esa alusión al vino, las sacrificio, heridas del yugo, muchas veces aparece, si ustedes ven en la violencia, está la herida del costado. Sí. Que la herida de Cristo, sí, está, por ejemplo, al lado del estudiante muerto que se ofrece en una cena, que también hay una cosa muy, muy interesante ahí, y en eso Obregón fue increíble. Y es que
fue capaz también de desestructurar los géneros pictóricos y mezclarlos. Fíjense que Estudiante Muerto, que justo lo estamos viendo en este momento, es una pintura histórica, porque es una pintura que habla de un momento particular, el asesinato de un estudiante. Pues claro, ¿cierto? Estamos hablando del 48, además. En medio de la dictadura, claro. Exacto. Pero además, pero él hace una pintura histórica como bodegón. Sí, entonces, unas mesas de ofrenda que al mismo tiempo eran mesas de sacrificio, claro, pero que al mismo tiempo, yo estoy de acuerdo en el crítico que dijo que las naturalezas muertas de Obregón no existen, que todas las naturalezas son vivas. Eso es verdad, ¿cuál naturaleza muerta? Sí, el estudiante muerto, pero la verdad, está vivo ese estudiante. Claro, pero fíjate que mezcla los géneros pictóricos, sí. Una pintura histórica, sí. Que en realidad es también un bodegón, pero además hay unos guiños interesantes al paisaje, al fondo de ese bodegón. Y ahí aparecen todo el tiempo estas simbologías cristianas, están los cáliz, está la herida, en el estudiante también está el gallo. La esperanza, que habla de el amanecer, la esperanza, claro. Exacto. El gallo cristiano, pues, que hasta los más esclavos y los más presos y los más vaciados, como diría mi padre, oían el grito, el canto del gallo y era un nuevo día y un amanecer. A Isabel Cristina, gracias. Pero estamos acercándonos, Eugenio Viola, al tema de la naturaleza, a la obsesión medioambientalista. Como italiano que eres, rodeado de esos maestros con los que has recibido como educación, este gran curador que es Eugenio Viola, parte importantísima de este libro, el medio ambiente, la naturaleza. Una naturaleza que a veces era ficción, una naturaleza mítica, pero que al mismo tiempo esta biodiversidad colombiana era la que Obregón quería a los gritos dejar plasmada con sus trazos. Háblame de ese medioambientalismo y esas denuncias, primeras diría yo, pionero en denunciar, fue esa caja de resonancia que fue Obregón como pintor y como maestro, denunciando un cuadrito pequeño que acabo de ver del recién desaparecido coleccionista Byron López, que se llama La depredación de Barú. Y ve unas chocitas prácticamente quemándose en Barú, como las vemos hoy viendo a Playa Blanca en el estado en que está. Y esto fue pintado hace 50 años o 60 años. Háblame de eso, Eugenio. Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Es una naturaleza transfigurada, obviamente, la que emerge en la pintura de Obregón. Ma es una naturaleza que atraviesa todo su carrera artística desde el principio y que marca seguramente una diferencia entre un sentido más romántico, idealizado appunto del XIX siglo en una serie de instancias más modernas y que diventan políticas, claro. Yo creo, a partir de las mitad de los 70, porque Alejandro Obregón era un artista que muy bien informado también de lo que pasaba alrededor del mundo. Cuando llega aquí, appunto, llega con una cultura europea. Infatti yo he hablado de un modernismo transcultural. Total. Porque llega con una serie de estímulos que llegan del modernismo, de las vanguardias, appunto, se ha hablado de Picasso, ma de la composición cubista de Braque, claro. De esta felicidad cromática de Matisse, ma anche de stimoli conectados al surrealismo, ibridados con los colores, los humores, básicamente, del paisaje de aquí. Y yo creo que en la mitad de los 70, por ejemplo, que comienza a salir clara una conciencia ecologista y ambientalista en el trabajo de Alejandro Obregón, y es absolutamente contemporáneo, por ejemplo, con la land art, que l'arte della terra, básicamente, che surge nellos Estados Unidos, básicamente nel mismo periodo. Pero no fue suficiente. Él se fue a los flamencos también.
Él se fue a buscar al Bosco. Él se fue a buscar el Jardín de las Delicias y también eso lo enloquecía. Era un delirio permanente. Yo creo que ese delirio, que nunca cesó en la mente de Obregón, lo exteriorizó en todo este tema medioambiental. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente, porque tenía, como decía antes, esta felicidad cromática, ¿sí?, que venía del Caribe y también de la naturaleza que se puede ver aquí. Es que era el mago del Caribe. Sí, es que él era tropical. Ese encuentro entre, sí, las instancias del modernismo y el paisaje de aquí, que surge del Caribe, pero también el paisaje andino, si pensamos a toda la serie del Cóndor, por ejemplo, donde, sí, podemos encontrar probablemente el principio de esta conciencia ecológica, porque las primeras series del Cóndor son del principio de los 60, por ejemplo, es de acá que nace toda la cosa. Claro, ¿no? Y cuando se metió con Bachué, y a darnos como la primera fémina que pobló el resto, por lo menos de nuestro país y para él, pues del planeta, pero era Bachué con su boa que la enrollaba y la dominaba y la poseía. ¿Dónde está esa línea indeleble, Eugenio, entre lo real y lo irreal en el maestro Obregón? ¿Dónde está? Porque uno ve esas carnívoras y uno dice, ¿de dónde sacaría estas flores carnívoras que eran para él una obsesión tan grande como los búhos, o como los cóndores, o como los alcatraces? También, sí, sí, porque era es una línea muy sutil, sí, muy, básicamente, transfigurada en su felicidad pictórica y cromática. ¿Cómo me lo describirías? Descríbeme a Obregón. Un soñador, visionario. Cierto. Yo no he tenido la posibilidad de conocerlo, agradecerla. Te perdiste la invitación de un personajón. De Catalina, sí, 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 y Camilo, para estudiar más profundamente, básicamente, su obra. Pero mirando su obra, es un visionario, absolutamente, un gran soñador. Un visionario y un gran soñador. Bueno, ahora ustedes tres, mis queridos maestros, tienen que hacer la labor de hablar de Nicolás. De Nicolás y del paisajismo que le correspondió a él asumir en este gran libro de Ediciones Gama, de Davivienda. ¡Qué maravilla! Cada vez que pienso en ese libro, no se imaginan cómo me saboreo de lo que ustedes van a disfrutar. ¿Cómo quieren que abordemos a Nicolás? A ver, yo comenzaría por señalar una cosa que es muy importante para abordar a Alejandro Obregón. Nicolás Gómez Echeverri dice en su texto: el arte provoca interpretación. Lo dice de una manera general, cosa que es evidente, es cierta, ¿no? Un pintor es un poeta que trabaja con imágenes, que quiere expresar sentimientos, vivencias, y en ese sentido, cuando uno ve un cuadro, el cuadro de cierta manera le habla a uno, y es ahí que uno, como receptor de la imagen, tiene que saber qué le está diciendo el cuadro, ¿no? Sí, el maestro Obregón era clarísimo diciendo que él pintaba para no tener que hablar. Bien, sí. Y en ese sentido, una de las cosas que más he apreciado en el ensayo de Nicolás Gómez Echeverri es que coincide con Isabel Cristina en un planteamiento que es clave para entender la obra de Alejandro Obregón. Voy a leer textualmente dos líneas y media. Dice: el terreno seguro que es la mesa, o sea, el tablero de una mesa, la mesa del comedor, ¿no?, donde se organizan objetos domesticados y limitados por sus bordes, o sea, los vasos, platos, claro, tazas, el florero, etcétera, ¿no? En el caso de Obregón, esos elementos que están puestos sobre una mesa, que es la naturaleza muerta, es el bodegón, ¿no?, dice Nicolás Gómez, se extiende al terreno inhóspito del mundo exterior. Y cuando uno ve ciertos paisajes de Alejandro Obregón, en realidad él dispone todo como si fuera una mesa. La ofrenda. Isabel Cristina dice exactamente lo mismo, con otras palabras. Dice Isabel Cristina: Obregón estableció una relación de continuidad entre la figura y el fondo. Yo sí quiero que nos... Es impresionante, esa frase la leí y quedé fría.
No, sí. Bueno, ahí hay un diálogo interesante con Nicolás. Y creo que cuando uno estudia a Obregón, mirándolo y obsesionándose con él y mirándolo mucho como desde cuando él empieza su carrera, se da cuenta que él al principio está muy comprometido como con desestructurar pues lo que fue la el arte por ser establecido, cierto, sí. Hacer una perspectiva, sí. Hacer la mesa, el bodegón le sirvió mucho, lo clásico, sí, para explorar y experimentar con eso. Pero el bodegón fue un escenario para él muy importante, pero siempre se le iba hacia atrás, siempre se le iba hacia el paisaje, siempre se le iba hacia la línea de fuga. Entonces uno empieza a ver en los 40, en los 50, cómo esos bodegones se van desestructurando. Yo los llamo teografías del desdoblamiento porque es como si se desdoblaran. Los fragmenta, sí. Se van fragmentando y sí. Se van yendo hacia atrás. Sí. Justamente ahí vemos un volcán y es... La mesa en un momento desaparece y deja de ser bodegón, pero el paisaje mismo, o sea, sigue jugando como con esa misma estructura. Los objetos, las formas empiezan a cohabitar en ese espacio y están hechas como de la misma carne, como de la misma textura, ¿no? Se fuga, los objetos ya pierden como ese contorno y se abren al paisaje y lo habitan. Pero desestructurados. En un sentido de continuidad muy interesante entre en donde figura y fondo pues se diluyen y entonces en ese sentido el espacio geográfico de Obregón pues es súper contundente porque vive. Pero por otro lado, para volver a Nicolás, me parece que es muy interesante la forma como él arranca su texto. Justamente con una anécdota de una entrevista que le hace tu mamá a Obregón, que de hecho está por ahí en redes y es una entrevista bellísima en donde Alejandro Obregón le dice a Gloria Valencia como pero es que no se puede hablar del cuadro, o sea, el cuadro habla por sí mismo, o sea, es un lenguaje distinto. Y tu mamá. Y Gloria revira y le dice, hay que contar las cosas, Alejandro, para que la gente las entienda. Claro, sí. Es que es enfrentarse a semejante talento pictórico, con sus manos llenas de trementina, que todo el tiempo la cámara toma los dedos de Obregón, y Gloria, que lo único que quiere es transmitir su voz. Claro, claro. Ahí hay una discusión que es muy interesante, sí. Porque a mí me parece además que los dos tienen la razón. Claro, claro. Y justamente en ese contrapunto uno puede entender muchas cosas, pero lo interesante es que a Nicolás le interesa mucho pensar también el asunto del el problema de la mudez de la pintura, ¿no? Lo que hay en el fondo de esa idea de que la pintura es un lenguaje mudo, ¿cierto? Obviamente ahí explora entonces todo lo que implica ese mutismo esa exploración que Alejandro Obregón hace del paisaje, pero también Nicolás enfatiza mucho en el asunto de que el paisaje de Obregón no es un paisaje que se mira como panorámico, al que se le niega un contenido, al que se le niega es visceral. Lo contrario. Es visceral. Es un paisaje que dice mucho, es un paisaje que está pensando también su territorio, es un paisaje que se hace también político, es un paisaje que está pensando un mundo muy particular. Obregoniano, Eugenio, obregoniano. ¿Cómo ves tú a Nicolás, que no está aquí, lo están ustedes representando además maravillosamente? Sí, el paisaje obregoniano. Sí, obregoniano en sus formas, en sus colores inmediatamente reconocibles. Lo que yo quiero enfocar es como básicamente esa tradición, esta atención del paisaje que hoy pertenece básicamente a los artistas colombianos y probablemente esta tipología de nueva sensibilidad por el paisaje principia proprio con la obra di Alejandro Obregón. Questo è algo che mi fascinò desde mi llegada qui in Colombia,
para la centralidad propia del paisaje en el trabajo, sí, de los artistas. ¡Qué maravilla! Sí. El punto de partida. Viene de Italia este comentario. Sí. ¿Ah? Bueno, yo les quiero contar que aquí nos quedaríamos felices, pero hay que darles a ustedes el postre, la sorpresa, el momento, diría yo, desconocido que hemos logrado con este libro de Davivienda y Seguros Bolívar. Y es que gracias a la familia Obregón, gracias a Catalina, tenemos estas divinidades de dibujos que hacen parte del libro. Son como 40 y pico dibujos, ¿verdad? Eso es inédito, desconocido, y eso usted lo sabe mejor que nadie, Álvaro, lo importante que es presentar algo que no se ha mostrado del maestro Obregón. Así que yo creo que a continuación vamos a ver lo que estamos viendo o cómo quieres manejarlo, Cristian, no sé. ¿Ahí están ya? Sí, ahí están ya. Esto es alucinante. Esto es algo que no se había visto. Comienza con Ilva. Muchos dibujos él los destrozó, ¿no? Y los acabó. Él dibujaba y botaba bien estos gallos. A él no le interesaba mucho el dibujo. No, pero mira, pero a mí sí me interesa mucho el dibujo. Miren esto. Yo sí le hice esa vez alguna vez esa pregunta. No. ¿Tú por qué no pintas, por qué no dibujas como hace Botero y como hace Grau? Que sabemos que hacían dibujos de grandes dimensiones. Y me dijo, es que a mí el dibujo no me interesa. ¿Esto es un dibujo? Eso es un apunte acuarelado, digamos. No. Él hacía guaches, carboncillos, collages. De manera que los dibujos de él eran los apuntes para los cuadros. ¿Y los botaba? Y los destruía. No. Miren a Ilva. Ahí está. Creo que cuando yo le hice esa pregunta y me dio esa respuesta de que el dibujo no le interesaba, fue cuando me dijo que le interesaba más Matisse que Picasso. Ah. Porque en Matisse no hay líneas, no hay dibujo. Bueno, pero Matisse si algo hizo ya al final de sus días cuando veía poco, pues fueron collages, ¿no? También. Pero también hubo el Obregón escultor. Esa escultura de Telecom, con esa gran frase de Felisa, cuando le pregunta a su gran amiga Felisa qué opina de su escultura, le dice, es una escultura hecha por un pintor. ¿Sí? Y lógicamente eso le encantó a Alejandro, porque a Alejandro le encantaba que le pusieran nombre a las cosas, ¿no? Hecha por un pintor, sí, no podía ser sino hecha por él. Miren estos dibujos. Esto todo lo trae el libro. Algo, a mí me gustaría decir algo sobre el dibujo. En el video todos pudieron ver pues a Obregón pintando. Y hay una cosa curiosa, y es que cuando uno lo ve pintando... ¿Está dibujando? Hay mucho dibujo. Ah, pero claro. Miren. Y esto yo, digamos, uno cuando ve los cuadros, uno realmente, y uno cuando lo ha estudiado, uno ve mucha pintura porque realmente las atmósferas, el color, bueno, se nota que había un compromiso muy fuerte con la pintura. Claro. Y un deleite. Claro. Pero realmente, alguna vez yo estaba dando una conferencia y un amigo que es dibujante estaba allí después, me planteaba esa pregunta y me hizo pensar mucho. Y cuando uno lo ve pintando, se da cuenta que en realidad, aunque es con el color, sí hay una cosa que es muy dibujada. Hay mucha línea. Yo a eso le agregaría lo siguiente. Dime. A Fausto Panesso, en la entrevista esa larguísima, en un libro magnífico, él le dice, una pincelada de 18 centímetros de ancho también es una línea. ¿No? Yo pienso que su aversión al dibujo era el dibujo de línea delgadita, sí, hecha con, sí, un lápiz, sí, 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 con un carboncillo que no, simplemente esto, sí, marca los límites de un plano y nada más. Porque efectivamente lo que vimos en el video antes, cuando él hace un trazo... Es dibujo. Es dibujo. Claro. Pero es un dibujo al cual él no le pone en los bordes una línea. Geometría, que era lo, sí, que no le gustaba. No, y sobre todo que no era un previo para llegar a una pintura. No, los destrozaba, los desaparecía. Lo iba desarrollando, sí, como en... Mira, ahí está la escultura mismo, divina de Telecom. Bueno, ya, sí, lógicamente nos tenemos que ir y yo no puedo dejarlos ir a ustedes sin hacerle las preguntas que me desvelan. Maestro Medina, cuando quedó ciego, cuando Blas de Lezo, cuando el tiro, cuando todo, cuando el final,
¿Sí es verdad que Obregón pintó ciego? Lo que yo sé es que tal vez pintó semiciego. Bueno. Aquí me permito repetir una anécdota que me contó Fernando de Sislo, que fue un gran amigo de Alejandro Obregón. Ellos se conocieron en París en el año 49 y hicieron una gran amistad. A mí me contaba Sislo, recién muerto Obregón en el año 92, que nos vimos, ¿no? Me decía, cuando me informé que Alejandro estaba enfermo y que realmente iba a morir, me fui enseguida a Cartagena a visitarlo, ¿no? Y estuvo unos días en Cartagena y habló con Alejandro porque él todavía estaba en capacidad, digamos, de comunicarse. Y entonces le preguntó, porque Alejandro le contó que tenía un problema retinal, que el centro del ojo, lo que tenía al frente, no lo podía ver, pero veía por los lados. Y entonces, Sislo, muy asombrado, le preguntó, ¿y tú puedes pintar así? Y le dijo, sí, muy sencillo. Yo pongo el cuadro así y yo pinto de lado. Y entonces yo puedo pintar por el rabillo del ojo. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Verdad? A mí me parece increíble como anécdota, porque la quiero complementar con esta otra. Alguna vez, como a las 5 de la tarde nos encontramos y lo vi como contento, eufórico. Y le dijo, te veo contento, ¿qué pasó? Y me dice, hoy pinté 3 cuadros. Y esta anécdota de Sislo, yo la complemento en el sentido de que tenía tal pasión por la pintura que tenía que pintar hasta el último momento. Siempre pintó, siempre pintó. Isabel Cristina, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte la mujer en Obregón. Defíneme la mujer en Obregón. Pues la mujer en Obregón es transversal. Sensual. Atraviesa, ¿no? Desde sus primeros cuadros, que hizo muchos retratos y muchos retratos femeninos, que es muy interesante, creo que eso se ha estudiado menos y sería pues muy interesante como revisarlo, pero yo creo que uno no puede negarse pues a ver que la gran mujer en Obregón sí es esa mujer tendida, embarazada, desgarrada. Violada y vilipendiada, sí, que sí, es en el fondo, es en el fondo una constante, ¿no? Una constante que infortunadamente seguimos padeciendo en este país. Entonces sí. No es sino que echarle una mirada a esos cuadros de Obregón, porque ese cuadro que te hablé, Eugenio, de las islas, de la chocita quemándose, también tiene dos rodillas abiertas de una niña en Barú y todo lo que viene y toda la connotación que hay detrás. Ya para cerrar, pues solamente agradecerles a ustedes tres, visores, visionarios, maestros, conocedores de este infinito hombre, de esta pasión de hombre, de este gran maestro que fue Alejandro y sigue siendo Alejandro Obregón. Y yo por mi parte les cuento que oyéndolo hablar no le gustaban las inauguraciones ni los lanzamientos, porque decía que estaban siempre llenos de champaña y de obispos. Y que a él no le gustaba ninguna de las dos cosas. Buenas noches y muchas gracias.